Familias, reciban todas las bendiciones de Adonai el Señor. Estamos en este mes que se celebra el mes del amor. Qué lindo que mostráramos el amor de Dios que tenemos dentro de nosotros, lo mostráramos allá donde hay dolor, donde hay pánico, donde hay miedo, donde hay muerte, allá para Siria y Turquía. Que nosotros en este mes de celebración lo dediquemos quizás para dar en la Cruz Roja dinero, o quizás tú no tienes dinero, no puedes llevar un plato de comida, no puedes levantar una viga, no puedes viajar hasta allá, pero con tu oración vas a hacer mucho, mucho, mucho. Vamos a estar unidos este mes orando, orando para que esos niños que están, miren, sobre escombro, que son montañas grandes de escombro, que están millares y millares de seres humanos. Dios mostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo. La Biblia nos enseña que Dios es amor, y el amor que está dentro de nosotros lo tenemos que, mire, expresar. Y qué bueno que todos juntos podamos reconocer que esas dos naciones los necesitan ahorita. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué bueno es, ¿verdad?, tener un corazón conforme al de Dios, amar a todos los seres humanos, y Dios hace la diferencia a través de nosotros. Nosotros tenemos que ser la boca de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios, el corazón de Dios aquí en la tierra. Dios te quiere usar a usted para que estemos clamando, tu clamor, tu oración, tu ayuno que hagan para que esos niños sean encontrados bajo esos escombros, para que ese abuelito sea encontrado, para que esos padres de familia, para que esas familias enteras, Dios mío, que el tiempo, mire, el reloj va, mire, corriendo, corriendo, queda poquito, poquito tiempo para hacer más rescate de familia. Pero si lo hacemos todos juntos, unos oran, otros ponen sus manos, otros ponen sus ojos, otros ponen, mire, la oración, y todos juntos vamos a ver la gloria manifiesta en Siria y en Turquía, que nos necesita. Padre Celestial, clamamos, Padre, por todos los que están bajo los escombros, Señor, que te conozcan, Señor. Tu palabra dice que nadie, nadie muere si no haya oído el mensaje del Evangelio tuyo, mi Dios. Qué lindo cómo tú puedes mostrar el amor que tienes para los seres humanos. Nadie, pero nadie, ninguna raza, de ninguna lengua se va que no haya oído el Evangelio de Jesucristo, porque muy pronto estaremos ante un tribunal de Cristo y otros estarán delante del trono blanco. Por eso es que tú te encargas que tu Evangelio lo escuche todos los seres humanos antes de partir de esta tierra, antes de morir. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por ese amor inmenso que tú tienes, porque tú lo demostraste muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor. Clamamos, clamamos, Padre, para que todos esos hombres que están ayudando, Señor, al rescate de todas esas hombres y mujeres que están enterrados en escombro y niños, puedan ser hallados, Dios mío, en el nombre de Jesús, con vida. Gracias te damos de antemano, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Seguiremos orando, seguiremos ayunando, seguiremos pidiéndote a ti, Señor, que tenga tu misericordia sobre Turquía, Señor, sobre allí, Señor, Siria, en el nombre de Jesús de Nazaret, como tú lo sabes hacer, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.